No, amigo, ¿qué estoy viendo? No, amigo, ¿qué estoy viendo? Mirá lo que están haciendo. No, amigos, esto no tiene sentido. No tiene sentido. ¡Qué impresionante! Gente, el día de hoy encontré un video súper bueno que nadie lo reaccionó, vale la pena aclarar para que después no digan que encontraron este video. Si encontraron este video es porque yo lo reaccioné ahora y bueno, le va a salir como recomendado a esas otras personas que no son capaces de darme el crédito. Vale la pena aclarar porque siempre me sacan los videos y nunca me dan las gracias, ni siquiera me mencionan en sus videos. Me encontraba buscando un video de esta imagen, le voy a mostrar. Esta imagen me encontraba buscando, la cual, bueno, le di en la opción, le di clic izquierdo y bueno, le di en buscar imágenes. Y acá me salió la opción que me buscó la imagen en Google, la cual entré en esta acá que dice Armada de Chile. Y esta nota se subió el martes 30 de octubre del 2007. De hecho, esta foto fue tomada en el Estadio Nacional, que bueno, estuvo presente 25.000 personas. En esta presentación participaron 100 cadetes junto a la banda de guerra e instrumental de la Escuela Naval Arturo Prat. Este video realmente no lo encontré todavía. Lo que sí hay es un video que no tiene mucho sentido, solo muestra la imagen. Pero me acabo de encontrar este video de acá. Este video de acá, amigos, lo subió, le voy a dar las gracias a Robert Lenzis. Le doy las gracias y acá abajo en la descripción le voy a dejar el video original para que lo vayan a ver al final de esta reacción. Y le quiero agregar esto porque es muy importante. Un usuario comentó: emocionante recuerdo. Les voy a agrandar así pueden leerlo un poquitito mejor. El dato de 1970 se efectuó en el Estadio Nacional. Se pidió aportes voluntarios en alimentos no perecederos para ayudar a nuestros hermanos peruanos. Ese fue su objetivo. El año 1970 el hermano país sufrió el terremoto de Ancash, donde los muertos se calcularon en 80.000 y hubieron aproximadamente 20.000 desaparecidos. Los heridos se calcularon en 143.000 y la destrucción de edificios oscilan entre el 80 y el 90% en lugares como Racuay, Ají, Casma, Warmey, Carhuaz y Chimbote. No siempre hemos sido enemigos y Dios quiera que nuestra amistad sea eterna. Soy chileno y los ejemplos de Prat y Grau nos recuerdan siempre que así debe de ser. Este comentario me parecía muy importante compartirlo para tener un poco más de contexto de por qué se había realizado este evento. Es impresionante, pero participaron aproximadamente 500 cadetes, según lo que dice la descripción acá abajo. En los años 70, la Escuela Naval Arturo Prat presentó el ejercicio TATO que se muestran en el video, con aproximadamente 500 cadetes. Y acá abajo nos da otro dato que lo hemos visto realmente. En la actualidad, la escuela presenta el mismo ejercicio militar, pero aproximadamente con 100 cadetes. ¿Por qué la reducción? No lo sabemos, pero es algo impresionante lo que vamos a ver ahora. Estos videos es muy difícil de encontrar, porque por lo general los que suben los videos de los datos son EN y CH, y creo que arrancan del 2001 más o menos. Sé que esto es un video muy casero, pero bueno, lo importante es poder verlo y compartirlo con ustedes. Así que sin más, vamos a comenzar, gente. Suscríbanse y dejen un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo. Vamos a agrandarlo un poquitito más. ¡Qué impresionante! Mirá eso lo que es, amigo. Estaría bueno que hagan una nueva presentación así. Sería épico. Claro, como que ahora utilizan los de acá adelante nomás. Estos que están acá. Es más, me atrevo a decir que acá hay más de 100.
No, la verdad es impresionante, amigo. Mira eso, qué formación, amigo. Wow. Y lo brío. Mirar este tipo de evento, amigo, no tiene precio. No, la sincronía que tienen, la verdad que se merecen el aplauso. Qué sincronía. Mensaje de las nuevas generaciones para aquellos que legaron su vida a la patria. Es un homenaje de la Escuela Naval. Se ve que es más largo y lo fueron cortando por partes. ¡Wow, amigo! ¡Qué buenísimo! ¡Épico, amigo! Estoy seguro que algo representa esto que están haciendo. Algo está representando, pero no me doy cuenta qué. No, la sincronía que tienen es impresionante. ¿Para qué están haciendo? Wow. Es como el laberinto, ¿no? No, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve, amigo? ¿Se imaginan que haga la bandera de Chile ahora? Qué sincronía, amigo. Qué lo valió. Admirable, la verdad, admirable. Ojalá se vuelva a repetir esto. La concentración que tienen que tener. Y ahora, ¿con qué la van a sorprender? ¡Opa! Esa es complicada de hacer. A mí me tocó hacerlo una vez. Bueno, no siempre se va parejo y ahí van a la perfección.
No, amigos, esto parece de película. Igual para ver 500 cadetes, la sincronización es espectacular y aparte no hay desorden. Yo no veo desorden en la presentación, la veo muy correcta. Uy, ahí están armando algo. ¿Qué será? No, pero acá abajo mío están haciendo de a dos. Ahí se sincronizaron ellos. No, amigos, qué sincronización. Aparte vieron que la cámara, como la cámara antigua, refleja mucho el color blanco y se nota que hay mucha oscuridad, entonces los pantalones de ellos resaltan mucho, ¿no? Y te da una impresión muy buena. No, terminó acá, amigos. Ah, esta es la parte 2. Ok, vamos a ver la parte 2. 2 de 2. No, amigos. Estoy demasiado emocionado. Una de las presentaciones más virales que mucha gente reaccionó fue la de Canadá, si no mal lo recuerdo. Que es una cosa impresionante. Claro, había aproximadamente 100 cadetes, capaz me atrevo a decir un poquito menos, pero fue una presentación muy buena, pero ojalá esto se vuelva a repetir, una de 500 cadetes estaría espectacular. Así que la presentación dura aproximadamente 15 minutos, y ahí vuelven a su inicio. Deduzco. Va todo por arriba. No, amigos, qué sincronización. Aparte van derechito. Van derecho acá, mirá. La perfección. Perfección. Literalmente. Elementos dispersos desaparecen para dar paso a un símbolo, el emblema de la Escuela Naval. A ver, el emblema de la Escuela Naval. A ver. No me doy cuenta, amigo. La luz
Se apagó. Los acompañaron al recorrer nuestros 72 grados de latitud, al alimentar el ojo parpadeante de los faros, al vigilar la abrupta costa donde el desierto refresca sus calcinados. Al recontar las brumosas islas del archipiélago numeroso y al penetrar ¿qué estoy viendo? De blancura y de frío de la Antártica lejana. No, amigo, ¿qué estoy viendo? Mirá lo que están haciendo. Claro. No me daba cuenta al principio, pero mirá la parte. No me daba cuenta de arriba, la parte de arriba. Pero ahora, no, amigos, esto no tiene sentido. No tiene sentido. ¡Qué impresionante! ¡Wow! ¡Épico! No hay otra palabra, amigos. La mejor presentación que he visto. ¡What the fuck! Esto es una locura. Mirá lo que estamos viendo, amigos. ¿Hace cuánto que no veíamos algo así? Algo tan impresionante como esto. No, es una locura. No lo puedo creer, literalmente no lo puedo creer. Y sé que muchos me están diciendo callate la boca, weón. Pero bueno, amigos, esto es impresionante. Mirá, miralo. Observá. Fin. Cerrá y vamos, como todos dicen, ¿no? Cerrá y vamos. Qué presentación tan espectacular, amigos. Creo que es la primera vez que veo una presentación tan buena como esta. Es la primera vez. Qué locura, amigo, no puedo creerlo. No puedo creerlo. 500 cadetes haciendo una presentación única, porque realmente no he visto otra. Igual me voy a poner a investigar, porque debe de haber videos perdidos por ahí tan impresionante como este. Pero amigos, este es una locura realmente. Les doy las gracias al que subió el video, y estoy seguro que él fue el que grabó este video, así que le doy las gracias por permitirme reaccionar, aunque no le haya pedido permiso. Le doy las gracias. Abajo le voy a etiquetar al canal de él. Igual, gente, los invito a que le vayan a dar el apoyo al video que él subió. Es impresionante este video. Uno de los mejores videos de los datos que he visto hasta el momento. Me gustaría saber las opiniones de ustedes en los comentarios, gente. ¿Qué le pareció esta gran, pero gran presentación? Que la verdad, me saco el sombrero que no tengo. Estoy a los pies de estos grandes cadetes, de ante una de las mejores presentaciones de los datos. Agradecido con todos ustedes por llegar hasta el final de este video. Gracias por verlo. No se olviden de dejar su buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en un video próximo. La verdad, impresionante me voy el día de hoy, gente. Cada día me sorprendo mucho más. Adiós.